de Perú, aguacerito cordillerano, tema de Huayno con variaciones, desde arreglos de música peruana, de Rosa Alarco Larradué, que fue una importante musicóloga, compositora y directora coral peruana apasionada a la cultura y la música de los pueblos indígenas de América, que dedicó su vida a difundir la alta cultura y la cultura tradicional en las clases populares latinoamericanas y que en 1979 recibió el premio Casa de las Américas. Huayno, del quechua Vainu, es un género de música andina de origen prehispánico, una danza para ceremonias de los incas. Se equivocó la paloma, texto de Rafael Alberti, música de Carlos Guastavino, compositor representante del nacionalismo romántico argentino, que como un nuevo Schubert se distingue por una inspiración extraordinaria, única en su género, capaz de generar melodías originales y inolvidables, y que fue un modelo para la música popular y folclórica argentina de los años 60. Rafael Alberti Morello fue un poeta andaluz de familia de origen italiano. En 1931 ingresó al Partido Comunista en España, fundó la revista revolucionaria Octubre y luego participó a la Guerra Civil. En 1939 se refugió primero en Francia, luego en Argentina y desde el posguerra
Hasta el 1977 vivió en Roma. Tras la muerte de Franco, regresó a España, donde recibió el premio Miguel de Cervantes. La poesía, desde Entre el clavel y la espada, es del 1941, como la composición musical, y ambas fueron compuestas en Argentina. Colombia, Bullerengue, texto de Jorge Artel, música de José Antonio Rincón. Jorge Artel como seudónimo de Agapito de Arcos, escritor, periodista, novelista, académico y crítico colombiano, que con su trabajo exaltó los valores de la etnia negro, del sentir y vivir de los caribeños. Sus tesis de abogado fue Defensa preventiva del Estado, el derecho penal frente a los problemas de la cultura popular en Colombia. Fue jefe de instrucción pública y también inspector de policía en Medellín. Fue perseguido y encarcelado desde muy joven por sus ideales y salió al exilio después del Bogotazo en 1948. Residiendo después en diferentes países de América. Si yo fuera tambor, si yo fuera tambor, si yo fuera tambor, si yo fuera tambor. Oh,
Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor. Cuba, oído a la pulpa del tamarindo. Texto y música de Joaquín Nin y Castellanos, que fue compositor, musicólogo y pedagogo cubano. Estudió música en Barcelona y París, mezclando la música culta y a la popular. Sus hijos son el compositor y pianista Joaquín Nin Culmel y la actriz y escritora Anaïs Nin. A la pulpa. Rosa Amarela, texto y música de Heitor Villa-Lobos, gloria de la música brasileña,
compositore e musicologo del neoclassicismo musicale. Multiinstrumentista, desde temprana edad realizó varios viajes e investigaciones sobre la cultura brasileña y su herencia étnico-musical, especialmente en el noreste del país y el Amazonas. La vasija de barro, motivo tradicional de Ecuador, con texto de Jorge Carrera Andrade, en un bellísimo arreglo coral de Guy Forcaux, que fue compositor académico y director de coro francés, nacido en Argelia, de padre de origen español y de lengua occitana. A los 25 años se fue a Francia, donde desarrolló su carrera. Admirador de la cultura latinoamericana, fue el primero en representar la misa criolla de Ariel Ramírez en Francia, en 1972. Su lema era cantar todas las tierras, acoger todas las lenguas y todas las culturas del mundo, simplemente amándolas a través de la música. Jorge Carrera Andrade fue poeta, historiador, ensayista, académico y diplomático ecuatoriano, considerado poeta indofuturista, uno de los más originales de la América del siglo XX. Su actividad diplomática lo llevó cónsul en Perú, Francia, Japón, Estados Unidos y embajador en Venezuela, Gran Bretaña, Nicaragua, Francia, Bélgica y Holanda, así como secretario de Estado en Ecuador. Políglota y estudioso de antropología cultural e historia indígena de América, sus obras fueron traducidas al francés, inglés, italiano y alemán. Tras una
El Torito, canción tradicional de Costa Rica, en un arreglo coral de Marco Dusi, nacido en Milán en 1927. Licenciado en flauta, piano, composición y dirección orquestal en el Conservatorio Verdi de Milán, sus compañeros de estudios fueron Luciano Berio y Claudio Abbado. De 1952 a 1973 estuvo en Chile, luego en Perú y Costa Rica, fundando numerosas instituciones corales y orquestales. Ha dirigido en Europa y América, recibiendo notas críticas halagadoras de Die Welt, Amsterdam Parole, Washington Post, New York Post, The Boston Herald. Es caballero de la República Italiana por méritos artísticos y es el abuelo de mis hijas. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora. Que te coge el toro, Simona, que te coge el toro, que te coge el toro, Simona, que te coge el toro, no sé, si es el toro me lo da, dejo de tierra en el sagrado, donde me campo, donde me pisangrana. Si es el toro me lo da, dejo de tierra en el sagrado, donde me campo, donde me pisangrana. No murió de calentura, ni de dolor. Que te coge el toro, Simona, que te coge el toro, Simona, que te coge el toro, Simona, allá en aquel rincón pintado de colores, donde sombras sin colores, donde amor ha desechado, allá en aquel rincón pintado de colores, donde sombras sin colores, donde amor ha desechado. Pinares, texto Gabriela Mistral, primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de la Literatura en 1945. Poeta, educadora y feminista chilena, publicó sus primeros poemas muy joven, aunque siendo educadora en las zonas más rurales de Chile. De hecho, luchó por una educación humanística específica para las mujeres, pues apoyó la diferencia de ser mujer en el aprendizaje, así como el empoderamiento femenino en temas de derechos civiles. Oh, God, it's all there.
Dadme albricias. Villancico de Navidad desde el cancionero de Uppsala. O cancionero del duque de Calabria. O mejor, cancionero de Venecia, que es una colección de composiciones musicales españolas del Renacimiento, en castellano, catalán y gallego. Fue compilado en la primera mitad del siglo XVI en la corte de Fernando de Aragón, duque de Calabria, y fue impreso en 1556 en Venecia. La única copia que existe hoy es la que se encontró en 1909 en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Dite que la terra sarà. Questa sfida è capata. Ide Dios, ide Dios, ide Dios, ide Dio, ide Dio, ide Dio.